Hola, este es el problema 304. Una fuente es llenada por 4 caños, pero se necesita saber en cuánto tiempo completan 40.000 litros. Abreviando, el caño A rinde 480 litros hora, el caño B rinde 200 litros hora, el caño C rinde 250 litros hora y el caño D lo mismo. Sabemos que trabajan juntos y rinden 1.180 litros hora. Dividiendo los 40.000 litros entre los 1.180 que pueden rendir entre los 4, se tardan casi 34 horas en rendir la cantidad indicada. El problema 193 tiene dificultad media. 3 caños llenan un depósito y uno lo vacía estando abiertos los 4, unos llenando y otro vaciando. ¿En cuánto tiempo rebalsa el depósito? Primero, tenemos que representar el rendimiento de cada caño por hora. Para esto usamos quebrados. Lo mismo hacemos con el caño de desagüe, pero recordemos que su signo es sustractivo o negativo. El tiempo total trabajando juntos no lo conocemos y lo representamos por una variable. El rendimiento por hora buscado será la suma de los 4 rendimientos con el signo propio de cada uno. Sustituimos los quebrados hallados en la ecuación planteada. Recordemos que el rendimiento conjunto se representa por una letra X. Comenzamos cancelando los términos iguales y de distinto signo en el lado izquierdo. Realizamos la suma de quebrados en el lado izquierdo. Como en el lado derecho tenemos un inverso multiplicativo, cambiamos numerador por denominador en cada lado y tenemos el valor de la variable. El llenado del depósito con los 4 caños abiertos se hace en 3.94 horas, casi 4 horas. El problema 369 nos plantea el rendimiento de 3 grifos si actúan por pares. Nos pide determinar el tiempo para llenar un depósito, estando abiertos los 3 juntos, y lo que tardarían cada uno de los grifos por separado. Primero, pasamos los datos dados a minutos, una unidad de medida homogénea. Ahora representamos el rendimiento de cada par por minuto transcurrido. Tome la última ecuación del grupo y despeje la variable C. Hacer esto es un recurso para ir eliminando el trabajar con las 3 variables, buscando expresar cada variable en función de la otra. Conociendo esta ecuación para la variable C, me voy a la segunda ecuación y despejo la variable A. Ahora sustituyo ese valor en la primera ecuación y obtengo una ecuación con una sola variable, en este caso la B. Ahora comienzo a resolver la primera ecuación expresada únicamente en función de la variable caño B. Cancelo paréntesis. Simplifico términos en el lado izquierdo, sumando quebrados y reduciendo términos semejantes en variable B. Este tipo de problemas requiere que el estudiante entienda bien el trabajo con quebrados, por lo tanto no vamos a explicarlo, solamente diremos que luego nos encontramos con que 2 por B en el lado izquierdo resulta ser igual a 1 sobre 105 en el lado derecho. Quitamos el 2 que multiplica a la B en el lado izquierdo y lo pasamos a dividir al lado derecho, resulta entonces que el grifo B rinde 1 de 210 por minuto. El grifo B haría él solo el trabajo en 210 minutos. Regresamos a la primera ecuación y usando los valores hallados para el grifo B, aplicando operaciones y simplificaciones, llegamos a determinar que el grifo hace 1 sobre 105 del trabajo por minuto, y en consecuencia haría él solo el trabajo en 105 minutos. Ahora ya sabemos en cuánto tiempo harían el trabajo los grifos A y B, por separado cada uno. Tenemos que usar la segunda ecuación para resolver el valor del grifo 100, ya que ahora conocemos el rendimiento del grifo A. Hacemos nuevamente simplificaciones y operaciones y llegamos al resultado de que el grifo 100 haría él solo el trabajo en 420 minutos, haciendo 1 sobre 420 por minuto. Ahora que sabemos cuánto tardaría cada grifo por separado, nos toca saber cuánto tardan juntos. Después de algunas operaciones de quebrados llegamos a enterarnos que juntos se tardarían en llenar el depósito en 60 minutos. No me detengo a exponer las operaciones porque estas habilidades deben adquirirse en ejercicios sobre quebrados. Al hacer las pruebas sobre la certeza de estos resultados, vemos que sí hemos encontrado los datos pedidos. Para ello sustituimos los valores en las 3 ecuaciones planteadas, y vemos que efectivamente se cumplen las 3 condiciones. El grifo A tardaría 105 minutos, el B tardaría 210 minutos y el 100 tardaría 420 minutos, si trabajaran por separado, pero juntos, hacen el trabajo en 60 minutos. Bien, aquí terminamos esta sección sobre grifos y caños. Existen otros problemas muy interesantes donde uno de los grifos se prende a determinada hora, se apaga a determinada hora y combinaciones de circunstancias. Estos son un poquito más complicados, pero las técnicas para resolver este tipo de problemas se refieren siempre a este mismo tipo de habilidades, trabajar con quebrados. Suscríbanse al canal del profesor Joseph.
Él es el mejor de la internet.